Haryom, prepárate para comenzar. Adopta una asana de meditación cómoda con las manos sobre las rodillas, en chino guian mudra, así el dedo índice sobre base de pulgar, con palmas hacia abajo o hacia arriba, la columna y la cabeza en una línea y los ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos... Toma conciencia de la posición del cuerpo. Toma conciencia de la posición de las piernas. Sentí los puntos de contacto de pies y piernas contra el suelo. Y también el contacto de los isquiones contra el suelo o el almohadón. Y desde ahí, desde la base. Toma conciencia de la posición del tronco y de la cabeza. Relaja los hombros, brazos, manos. Relaja el rostro, en especial ojos y mandíbulas. Enfoca tu atención en la respiración fluyendo a través de las fosas nasales y simplemente sé consciente de la entrada y la salida natural del aire a través de ellas. Lleva la conciencia al entrecejo, visualiza un punto de luz o la llama de una vela para entonar tres veces el mantra OM. Inhala. Oh. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Magalí, Mi nombre espiritual es Mantradara. Lo digo un poco tarde, ya casi terminando el curso, pero bueno, eh, mejor tarde que nunca. Eh, y hoy, hoy vamos a ver. Terminamos con Vishudi la clase pasada. Hoy vemos Bindu Visarga. ¿Qué es eso? Eh, bueno, Bindu Bizarga no es un chakra, es un punto, ¿sí? La clase que viene vamos a ver Sahasrara, que eh, se le dice un chakra, pero en realidad Sahasrara está, está en la coronilla, pero está por fuera del cuerpo, ¿sí? Es la trascendencia, es la culminación de todo el proceso de evolución. Eh, eso lo vemos la clase próxima y en... Un poco más abajo de Sajasarar hay un punto que se llama Bindu. ¿sí? Voy a mostrarles el dibujo eh, que les mostré la primera clase. Lo voy a volver a mostrar a lo largo de la clase igual para que vean si ¿sí? van a ver aguia y atrás. ¿sí? Atrás en la cabeza un puntito. Ese es Bindu Bizarga. lo vieron está simbolizado con una luna en cuarto creciente lo vuelvo a poner unos segundos más bien la palabra bindu significa gota bindu bizarga significa la caída de la gota bueno, qué misterioso cada vez más misterioso eh, se dice que en Bindu, que es un diminuto punto, esa desde ahí emerge la creación. ¿sí? Desde un Bindu emergió la creación, es la semilla de la creación. Bindu o punto, ¿sí? yo les dije gota también, pero también lo podemos traducir como punto. Desde un punto se originó la creación entera, el cosmos desde un punto se origina toda nuestra individualidad sí desde el bindu se manifiesta lo no manifiesto toda la creación todos los seres animados inanimados absolutamente todo surgió de un bindu de un punto en nosotros ese bindu que simboliza el origen de nuestra individualidad, de nuestro ser en, en, en su completud, está ubicado en la cabeza, ¿sí? Donde van a ver que eh, los are Krishna usan eh, un, una colita de pelo ahí, los judíos usan el kipa ahí, bueno, en esa parte, en ese, ahí hay un que se llama Bindu, que no se puede localizar a nivel físico, o sea, es trascendental. ¿sí? Eh, no tiene, no se corresponde, o sea, no tiene, como hemos visto con los chakras, un yetram, un punto de concentración. Eh, bindu, a Bindu se lo considera como la puerta de entrada al vacío, a Yunia, Yunia s h w N-Y-A, yunia, es, es el umbral, la puerta de entrada al vacío, que no es un estado inerte, sino es un estado de conciencia plena, ¿sí? donde conviven los opuestos, donde hay unidad. Y desde ese punto, desde ese bindu, surge la individualidad, la diversidad. Eh, bien, ahora... Eh, en nuestro cuerpo, sí, porque vamos a hablar de Bindu, digamos, en nuestra individualidad y de Bindu como esta manifestación, esta semilla de manifestación cósmica. En nuestra individualidad, Bindu está muy conectado con Vishuddhi chakra, que lo vimos la clase, las últimas dos clases, y con Suadistan chakra, sí. Bien, para hablar de Bindu, para haber llegado a esta clase. Eh, yo quiero creer que todos los que, los que vienen siguiendo el curso han tomado todas las clases porque son importantes para poder entender tanto lo que vemos hoy como las prácticas que vamos a hacer hoy. Bien, entonces, eh, ¿por qué Bindu está vinculado con Vishuddhi Chakra? Bien, porque eh, les dije que simboliza, que significa el nombre Bindu la caída de la gota. Bueno, en. Eh, en esa parte, en esta parte del cuerpo, hay unas, unas pequeñísimas glándulas ¿sí? que segregan una sustancia. Y acá me voy a ir, voy a salir de lo fisiológico, ¿sí? me voy a ir a lo, que, a, a, a lo mío, a los textos, a los textos tántricos antiguos, ¿sí? que eh, hablan con, de una manera simbólica muy linda. Eh, y sostienen que desde Bindu se segrega una sustancia, ahora voy a ampliar de qué se trata esta sustancia, que cae, sí, cae, eh, y usualmente lo que sucede es que cae hasta Manipur, chakra, y se consume en el fuego de Manipur, chakra. Vimos que Manipur, chakra, es el plexo solar, su elemento es... Fuego, es el encargado de la digestión. Bueno, esto es lo que produce el proceso de envejecimiento, decaimiento y muerte. Bien, ahora cuando Vishuddhi está despierto, habíamos visto, habíamos hablado ya de esto, pero lo voy a volver a mencionar y lo voy a ampliar un poco más, porque están muy vinculados. Cuando se despierta Vishudi Chakra, también se despierta otro chakra que se llama la lana chakra pero cada vez sumamos más bueno tenemos un montón de chakras pero los que vemos en el curso en los que de, digamos sobre los cuales se ejerce una práctica y un conocimiento son eh, los principales después hay otros chiquititos bueno este es uno de ellos la lana chakra que está ubicado en el paladar eh, no en el paladar no Atrás y arriba, ¿sí? Como en la parte de atrás del orificio nasal, ¿sí? Cuando hicimos Kechari Mudra, llevar la lengua hacia atrás y hacia arriba es para poder llegar a ese chakra, la lana chakra. Bueno, cuando se despierta Vishuddhi, también se despierta este chakra chiquitito y también se despierta Bindu, o sea, están los tres interrelacionados. Entonces, ¿qué pasa? Este... Néctar que se segrega desde Bindu se almacena en la lana chakra y desde ahí va a Vishuddhi chakra. Y como está Vishuddhi despierto, en este caso, no llega, no cae hasta Manipur, queda ahí. Esto lo que genera es el proceso, invierte el proceso de envejecimiento y decaimiento y genera una regeneración en todas las células del cuerpo. Eh, el rejuvenecimiento y en los yogis, estoy hablando en algunos casos, hay casos en la historia, hay registros en la historia de algunas personas que han podido vivir sin comer ni tomar agua. Bueno, esto tiene que ver con esto que les estoy contando, con este despertar de Bindu, Lana y Vishuddhi y se puede la persona puede vivir solamente por el fluir de este néctar. ¿sí? El fluir y el mantenerlo controlado. Y esto mantiene la vitalidad del cuerpo. Eh, por supuesto que estoy hablando de casos, ver, no, no es algo que, a lo que nosotros podamos aspirar, pero han habido casos en la historia, quienes han le leído, leydo, quien, <laughs> quienes han leído... Autobiografía de un yogi de Paramahamsa Yogananda. Y si no lo leyeron, yo les recomiendo que lo lean porque es un libro hermosísimo. Pero bueno, más allá de, de todo lo que contiene el libro, Swami Yoga, Paramahamsa Yogananda habla de una señora que conoció en India, una santa, que vivía sin comer ni tomar. Y bueno, eh, en el libro no, no se especifica, pero ¿por qué era capaz de esto? Y por esto, seguramente, ¿sí? Por esto de que el, el, ese néctar eh, quedaba en Bishudi Bishudi estaba despierto, Bindu también, ¿sí? Es una historia muy linda la que cuentan, una señora eh, que había tenido ese, ese despertar eh, un poco por... Bueno, por prácticas, pero también por, por una cuestión un poco de destino. Era una ama de casa, eh, no es que era una persona, eh, era una ama de casa, había tenido una vida normal hasta un momento puntual de su vida. Pero bueno, no, no les voy a contar mucho más de ello, solamente lo menciono para poner como ejemplo. Eh, bien, de hecho, también han habido casos... En la historia de hibernación humana y tiene que ver es posible por esto. Bien, igual nada. Yo solamente lo menciono. <laughs> eh, ahora este néctar del cual yo les estoy hablando, este líquido néctar se llama amrit. Amrit. A m r i t. Amrit. Eh, en las distintas culturas se lo ha traducido, ambrosía, néctar, ¿sí? eh, se lo, el soma, el soma que aparece en los Vedas, eh, eh, que genera como es, es, es esa sustancia dulce, intoxicante, eh, y esto también me recuerda, esto que estamos hablando, a que en algunas películas, películas pochocleras, eh, está la historia del de el, el elixir, de la juventud eterna. ¿sí? Eh, y, y tiene que ver un poco con, se vincula un poco con esto que estamos hablando, ¿sí? que está presente en, en la humanidad, más allá de eh, que el conocimiento de esta forma se haya conservado en los textos tántricos. ¿sí? Hay una película muy conocida, pero muy vieja, que no me puedo acordar el nombre, ni las actrices, o sea, mucho no estoy diciendo, pero que habla que se volvían, eran dos mujeres que hacían lo imposible por poder llegar al, al, al elixir de la juventud. Bueno, lo tenemos adentro, nada más que no tenemos, eh, estamos dormidos nosotros, no tenemos la conciencia necesaria para que esto fluya y funcione, digamos. Eh, bien, en, en, bindu, en Bindu, así como se segrega néctar, Amrit, también se segrega veneno. ¿Sí? Esto ya lo hablamos la clase pasada, eh, pero cuando Vishuddhi Chakra está despierto, no hay peligro, no hay peligro porque se descarta el veneno y se, eh, se mantiene el néctar y eh, cuando los, los grandes yogis, por la práctica de Hatha Yoga, de Raja Yoga, eh, purifican el cuerpo y la mente, a tal grado que inclusive las glándulas que producen el veneno producen néctar también, ¿sí? Yo les conté en la clase pasada una historia, la vuelvo a mencionar, eh, de los, los Devas y los Rakshasas, los, eh, lo, las de, los dioses y los demonios, eh, en, en el cual todos estaban... Eh, todos querían eh, tener este néctar, ninguno quería el veneno. Eh, y Vishnu, el dios Vishnu, fue a Shiva eh, y, y le preguntó qué hacer con eso y Shiva se tomó el veneno de un trago. Eh, por eso se lo conoce como de color azul, se lo ve de color azul muchas veces en algunas representaciones. Lo que simboliza es que inclusive, o sea, cuando el cuerpo y la mente están purificados, inclusive eh, es posible neutralizar el veneno, ¿no? También en un bijudi despierto. Y bueno, en esa historia, por suerte, la, los devas eh, consiguieron el néctar y son los que se volvieron inmortales, ¿no? En, en la historia. Eh, bien, bueno, hasta acá, respecto a todo ese aspecto, les iba a decir algo. Que me acabo de olvidar, así que si me acuerdo, se los vuelvo, se los digo eh, a lo largo de esta charla. Eh, bien, ahora vamos a hablar un poquito de, de Bindu en relación a lo cósmico, ¿sí? Es la semilla cósmica. Eh, se dice que el Big Bang, el Big Bang se originó de un punto, ¿sí? Bueno, sería de un bindu. Eh, los textos tántricos hablan de el enorme poder subyacente en un punto y también la física. No me voy a meter en física, pero bueno, lo menciono. Eh, todo el potencial del universo, del ser humano, todo está contenido en un Punto, sí, Bindu contiene el mapa eh, del desarrollo humano. Eh, un, un símbolo de Bindu es el ADN, el ADN, sí, algo diminuto, 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 que contiene toda la genética. Eh, también la concepción, la unión del espermatozoide con el óvulo es un símbolo de Bindu, ¿sí? Como de lo pequeñísimo, ¿no? Eh, simbolizado así en un punto, contiene un enorme poder, un enorme potencial, ¿sí? Se dice que el primer sonido que emanó en la creación es el sonido del om, ¿sí? El Om es un villa mantra, villa mantra, ¿qué significa? Mantra semilla, villa, semilla, velarga doble J A. Eh, y hay otros mantras semillas. Cada, el mantra de cada chakra es un mantra semillas. O sea, es un mantra cortito, no más de tres letras, que contiene un enorme poder, ¿sí? Eh, Bien, les voy a leer algo al respecto que dice en un texto muy antiguo. Miren, lo tenía acá y lo cerré. Bueno, lo voy a buscar. Hay un texto muy antiguo que habla de Bindu y hay muy pocos textos que lo mencionan, ¿sí? Es como algo bastante misterioso. Pero en este, que es el Kamala Kala Vilasa, dice, Bindu es la causa de la creación de la palabra y del significado, ahora juntándose y ahora separándose entre sí. A partir de este Bindu surgieron el éter, aire, fuego, agua, tierra y las letras del alfabeto. Bien. Bindu en, en nuestro cuerpo, además de todo lo que les conté, eh, se lo asocia con el lugar desde donde emergieron todos los sistemas sensoriales, ¿sí? el auditivo, el olfativo, todos, todos los sistemas sensoriales del de, gusto, el tacto, aparentemente es, emergen de Bindu. ¿sí? Bien. Eh, porque los 10 pa pares de nervios ¿sí? que emergen del tallo eh, del, de, del tallo craneal estarían conectados con este punto. ¿sí? Bien, del tallo cerebral. Bueno, ahora vamos a ir un poco a el simbolismo de Bindu. ¿sí? Viendo está simbolizado con la luna en cuarto creciente, sí, voy a volver a mostrar su localización. Y también les voy a mostrar este dibujo este es el yandra de Bindu, ¿sí? El símbolo de Bindu. A ver, ahí va. Ahí va, ven que es una luna en cuarto creciente. Bueno, ese es el símbolo de Bindu. La luna en cuarto creciente tiene mucho simbolismo. Por un lado, significa el vínculo que tiene Bindu con las fases de la luna, ¿sí? eh, al igual que nuestro sistema endocrino y nuestras emociones tienen relación con las distintas fases de la luna, son influenciadas. Eh, y también ven que la luna está sobre un cielo oscuro, entonces simboliza el que está Bindu. Y detrás está la inmensidad de Sagasrar, ¿sí? que como vimos es la culminación de todo el proceso evolutivo. Eh, bien, lo vamos a ampliar la clase próxima. Pero ese cielo oscuro sobre el cual está esa luna simboliza esa inmensidad de sagasrar. Más allá de Bindu está la inmensidad. Eh, y para poder experimentar esa trascendencia los dos puntos son los dos son trascendentes pero Bindu tiene la individualidad y mientras se mantenga algo de individualidad no es posible experimentar la inmensidad de Sahasrara ¿sí? También en el símbolo Om, sí, si ustedes miran yo no lo tengo acá, no tengo internet en este momento como para poner la imagen eh, pero si ustedes buscan el símbolo OM, van a ver que arriba hay un punto, ¿sí? Un puntito. Ese punto simboliza Bindu, ¿sí? Y si lo, lo observan bien, vayan a un símbolo OM y vean si lo observan bien, ese punto está separado del símbolo OM en sí, representando la trascendencia. Ahora... Hablando de, de, del símbolo OM, una de las prácticas eh, más conducentes a despertar este centro, Bindu, eh, tiene que ver con las prácticas de Nada Yoga, que es el yoga musical. ¿sí? No lo vamos a hacer en esta clase, yo lo voy a mencionar, eh, quizás alguno de ustedes ya lo conoce. El Nada Yoga contiene distintas prácticas, pero una de las más conocidas tiene que ver con ir entonando con la voz la, las notas, la escala musical, ¿sí? y se suele acompañar con el armonio, que es un instrumento que es como un pianito con un fuelle. Eh, la escala musical del alfabeto sánscrito, eh, así como en, en, en la que la, la occidental es do, re, mi, fa, sol, si, en, el, en sánscrito sería sare gama padanisa y cada uno de ellos simboliza, tiene que ver con su vibración, representa uno de los siete chakras, incluyendo a Sahasrar, ¿sí? Sare gama padanisa y se va con la voz, acompañando con el armonio, entonando eh, las distintas notas y esto también se puede hacer con los nombres de los chakras, ¿sí? Esa es una técnica relativamente sencilla eh, y muy efectiva para despertar Bindu. ¿sí? Cuando se despierta Bindu, la experiencia que se tiene es la de escuchar el sonido primordial, el mantra Om. ¿sí? Se escucha internamente. Eh, en, en los textos de yoga se habla... De un sonido, eh, el nada, es un, el sonido primordial, que eh, es un sonido que no nace de, eh, de la interacción de dos objetos. Por ejemplo, si yo hago palmas ¿no? o toco un instrumento, no, es como un, un sonido que surge sin ningún tipo de. Eh, como si fuese el aplauso de una sola mano, ¿no? como símbolo. Eh, hay muchos registros de este sonido y se escucha cuando se despierta bindu sí también lo habíamos visto en anahat chakra sí eh, bueno eh, y también para terminar un poco con lo, con lo teórico bindu está vinculado con suadistan chakra eh, ¿Por qué? Porque vimos que Bindu es el, el espacio, el punto desde donde emerge la individualidad. Y en su adiastán chakra está el impulso para generar la reproducción. Eh, y en Bindu, Bindu es, el, es la bodega, es la bodega de todos nuestros karmas presentes. Pasados de todas las vidas. ¿sí? Eh, ahí está, ese es el, el, el chip donde está, están todos los karmas de todas las vidas. Y habíamos visto que en Suadistan también es el depósito de todos los karmas. Bien, eh, por eso están vinculados. Así que está vinculado con Vishuddhi Chakra y con Suadistan Chakra. Eh, dicho esto, les tengo acá el. El apunte, no me estoy olvidando de nada. Vamos a comenzar con la práctica. La práctica de hoy no contiene asanas, ¿sí? Vamos a hacer una práctica de pranayama, dos prácticas de pranayama, una, pero una es una práctica de pranayama y también de meditación, y vamos a hacer un yoga nidra eh, como un recorrido por todos los chakras. Eh, pero ya saben, si quieren hacer prácticas puntuales de Bindu, nada yoga, es una técnica ¿sí? muy, muy efectiva. Eh, y hoy el pranayama que vamos a hacer ahora es Brahmari, es uno de los pranayamas que se hacen. Eh, se hace en conjunto con otras técnicas. Nosotros vamos a hacer solamente este pranayama eh, con una variante en la posición del cuerpo y en la posición de las manos. Lo voy a mostrar. Dentro de lo que son las prácticas de nada yoga, brahmari se practica así, sentados, ¿sí? van a hacer un rollito con la mat o con algo, un almohadón firme, algo, y se van a sentar ahí y van a dejar la planta de los pies apoyadas. ¿Sí? Y desde ahí los codos descansan. Esperen que tendría que estar más alta. Todo depende también del cuerpo de cada uno. Y si no, no apoyen glúteos. O sea, quedan así, si pueden, pero tengan ahí algún soporte abajo. Y se tapan las manos. ¿sí? Si les es cómodo así, y si no, con los pulgares, agarrando la cabeza. Sería como. Cualquiera de las dos maneras, pero la columna tiene que quedar erguida, ¿sí? Yo me quedaría como... Ahí, esta para mí es la posición para mí adecuada, ¿sí? Porque no me llegan los brazos. <laughs> eh, y Bramari, entonces sería así. Se inhala por nariz, se exhala por nariz. Mm -hmm. Toda la exhalación es ese sonido, ¿sí? Por nariz, los labios relajados, la boca cerrada, el entrecejo relajado, ¿sí? Se vuelve a inhalar y se vuelve a emitir. Así que armen la posición y comiencen 10 rondas. Cuando finalicen, relajen la posición, mantengan ojos cerrados y observen los efectos en la cabeza, la vibración generada. Y luego adopten una asana de meditación confortable que puedan mantener. Van a hacer un recorrido, o sea, van a hacer un pranayama que también es meditación y que requiere que sepan muy bien dónde está ubicado cada chakra. Eh, por eso la importancia de haber ido tomando las distintas clases. Voy a hacer un repaso, sí. Eh, muladar chakra está en, la, en, en el área del perineo ¿sí? en las mujeres está en el cérvix o sea en la vagina hacia adentro eh, en los hombres está entre eh, los testículos y el ano Suadistanchakra chakra en el coxis manipur chakra en la columna a la altura del ombligo Anhat Chakra en la columna a la altura del centro del pecho. Vishuddhi Chakra en el cuello a la altura de la garganta de la glotis. Agnya Chakra está en el centro de la cabeza, pero la conciencia la van a tener en el entrecejo en Agnya Chakra. Eh, y luego, Sahasrara en la coronilla. ¿sí? O sea, van a buscar ascender... Con la respiración y con el mantra Om a lo largo de toda ¿sí? la columna, en línea. ¿sí? Van a subir y van a bajar. Esta práctica no es una práctica para Bindu puntualmente, es una práctica que integra la conciencia de todos los chakras. Y hasta ahora vieron prácticamente todos, excepto Sagasrar, ¿sí? que se, bueno, igual se localiza en la coronilla. Eh, así que adopten una asana cómoda, la columna y la cabeza en una línea, las manos sobre rodillas, dedo índice sobre la base del pulgar, palmas hacia abajo o hacia arriba, chin o guian mudra, columna y cabeza erguidas, fundamental, hombros relajados, ojos cerrados. Por unos momentos toma conciencia de la posición en la que estás. Busca estar estable, estar firme, sin tensiones. Enfoca tu atención en la respiración a través de las fosas nasales y simplemente observala, conectándote con ella. Ahora de manera Mental, vas a sintonizar el mantra OM con la respiración. La inhalación va con la O y la exhalación con la M. Los labios cerrados, esto es mental. OM. Sincronizado en la duración de la respiración. Y Mientras, vas a llevar la conciencia al entrecejo. Y cada vez que exhales con esa M, mmm, vas a imaginar o visualizar que la exhalación sale por el entrecejo. Entonces, continúa repitiendo de manera mental, coordinado con la respiración. O en la inhalación, mmm, en la exhalación, y esa exhalación con esa M sale por el entrecejo. Continúa. Ahora lleva la conciencia a Muladar en el perineo. Cuando inhales y mentalmente repetís. O oh, imagina o visualiza que esa inhalación junto con el mantra sube desde Muladar y va eh, atravesando cada chakra hasta llegar a Sahasrar. Y la M, junto con la exhalación, ahí descendes desde Sajasrar hacia Muladar Chakra, como si fuesen atravesados los chakras con una aguja. Y continúa. Con cada O de la inhalación sube desde Muladar hacia Sajasrar, con cada exhalación y la... M, Desciende desde Sajasrar hacia Muladhar. Seguí así. La respiración es siempre por nariz. El mantra se repite mental. Sube la conciencia al inhalar. Muladhar, Suadistan, Manipur, Anahat, Vishuddhi, Sajasrar. Desciende la conciencia al exhalar Sahasrar agya, Dishuddi Anahat Manipur Swadistan Muladar Continúa Luego de la siguiente exhalación, lleva la conciencia a Aguia en el entrecejo y continúa con la, rep la repetición mental de OM en coordinación con la respiración, pero que el foco sea el mantra y no la respiración. deja ahora la conciencia en agnya chakra y volvé a tomar conciencia de la respiración libre y de la posición del cuerpo. Percibí las sensaciones generadas. Y ahora Acostate boca arriba en Shavasana para la práctica de Yoga Nidra. Podés cubrirte con una manta liviana, quítate relojes, cualquier cosa de metal que tengas, eso, eso bloquea el flujo de prana en Yoga Nidra, por eso mejor removerlo, quítate lentes, aflojar cualquier prenda que te apriete. Deja los pies separados un poco más del ancho de caderas, con los dedos ligeramente hacia afuera, los brazos a los costados con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en una línea, ojos cerrados. Toma conciencia. De todo el cuerpo, de pies a cabeza. Asegúrate de que el cuerpo esté cómodo para poder mantener la quietud durante esta práctica. Durante Yoga Nidra, el cuerpo está quieto como dormido y la mente despierta siguiendo las instrucciones. Lleva la conciencia a los sonidos externos. Escúchalos sin identificar el origen. Y mueve la mente de un sonido a otro sin detenerte en ninguno. Escucha los sonidos más lejanos que puedas oír. Trae la conciencia de los sonidos que están más cerca en las afueras inmediatas. y conciencia de los sonidos dentro del espacio. Deja los sonidos y visualiza el lugar, el techo, las paredes, el suelo, el cuerpo apoyado en el suelo. y mentalmente decite voy a practicar yoga nidra no me voy a dormir me voy a mantener despierta despierto durante la práctica yoga nidra comienza ahora y vas a realizar la rotación de conciencia Lleva la conciencia a cada parte nombrada. Visualiza esa parte y repetí mentalmente el nombre. Empezando por la mano derecha: dedo pulgar, índice mayor, anular, menique, palma, dorso. Muñeca. Antebrazo. Codo. Brazo. Hombro. Axila. Costado derecho. Cintura. Cadera. Muslo. Rodilla, Canilla, Pantorrilla, Tobillo, Talón, Planta, Empeine, Dedo Gordo, Segundo Dedo. Tercero. Cuarto. Quinto dedo. Los cinco dedos juntos. Todo el lado derecho del cuerpo. Dedo pulgar de la mano izquierda. Índice mayor. Anular. Meñique. Palma. Dorso. Muñeca. Antebrazo. Codo. Brazo. Hombro. Axila. Costado izquierdo. Cintura. Cadera, muslo, rodilla, canilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo. Tercero, cuarto, quinto dedo. Los cinco dedos juntos. Todo el lado izquierdo del cuerpo. Parte posterior, conciencia del glúteo derecho, glúteo izquierdo. Parte baja de la espalda, parte media, homóplato derecho, homóplato izquierdo, el espacio entre los homóplatos, parte de atrás de la cabeza, coronilla de la cabeza, parte anterior, conciencia de la frente. Cien derecha, cien izquierda, ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, ojo derecho, ojo izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda. Mejilla derecha, mejilla izquierda, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, punta de la nariz, labio superior, labio inferior, los dos labios juntos, el mentón, el cuello. La garganta. Clavícula derecha. Clavícula izquierda. Lado derecho del tórax. Lado izquierdo del tórax. Centro del tórax. El ombligo. Abdomen. Suelo pélvico. Inglés. Y las mayores partes del cuerpo. Toma conciencia de toda la pierna derecha, toda la pierna izquierda, las dos piernas al mismo tiempo, todo el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, los dos brazos al mismo tiempo. Toda la espalda, la parte anterior del tronco, la cabeza, todo el cuerpo, conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo, todo el cuerpo. Recuerda que estás en yoga nidra, no te duermas. Y enfoca tu atención en la respiración natural, moviéndose entre el ombligo y la garganta. Al inhalar, sentí como la inhalación sube del ombligo a la garganta y la exhalación baja de la garganta al ombligo. Con tu respiración natural espontánea. Y empecé el conteo respiratorio de 27 a 1. Por ejemplo, mentalmente repetís, inhalo 27, inhalo, ombligo, garganta 27, exhalo, garganta, ombligo 27. Inhalo, ombligo, garganta 26 y así. Lo importante no es que llegues a 1, lo importante es que te mantengas consciente de cada respiración. Si te perdés, volve a empezar. Continúa con la conciencia en el conteo. Deja el conteo y vas a experimentar algunas sensaciones opuestas. Comenzá a recrear a voluntad la sensación de frío. Trae un recuerdo de alguna vez donde hayas sentido mucho frío, quizás un día de invierno, al aire libre, con poca ropa. Sentí ese frío, recrea esa sensación de frío a voluntad. Y lleva la conciencia a Vishuddhi chakra. Llévala a la garganta. Y con la conciencia en Vishuddhi chakra, ayúdate a recrear esa sensación de frío que se esparce por todo el cuerpo. Ahora recrea la sensación de calor. Trae un recuerdo de alguna vez donde hayas sentido un extremo calor. Quizás un día de verano, al mediodía, bajo del sol. Recrea esa sensación de calor. A voluntad. Y lleva la conciencia a manipur chakra. Llévala al ombligo. Y recrea esa sensación de calor ayudándote con la conciencia de Manipur Chakra Ahora deja la sensación de calor. Recorda que estás en yoga nidra. No te duermas. El cuerpo recupera su temperatura normal. Y vas a realizar un recorrido por los distintos chakras. <coughs> Lleva la conciencia a la zona del perineo conciencia de muladhar chakra subí hacia el coxis Suadistan. subí un poco más arriba en la columna a la altura del ombligo manipur chakra más arriba conciencia en la columna a la altura del centro del pecho Anja chakra Conciencia del cuello a la altura de la garganta, Vishuddhi Chakra. Conciencia del centro de la cabeza a la altura del entrecejo, Agya Chakra. Lleva la conciencia a la parte posterior de la cabeza, Bindu Chakra. Y conciencia del tope de la cabeza, la coronilla. Sahasrar. Ahora volvé a llevar la conciencia a Muladar Chakra. Y a medida que mencione los distintos chakras, imagina que los tocas con una flor. Conciencia de Muladar Chakra. Más arriba en el coxis, suadistan. Más arriba, manipur chakra. Subí un poco más. Anahat chakra. Más arriba, Vishuddhi chakra. En el centro de la cabeza, Agya Chakra. En la parte posterior, en esa depresión, en la cabeza, donde los judíos usan el kipa. Bindu. Y conciencia de la coronilla. Sahasrar. Volvé a llevar la conciencia a la base de la columna Amuladar Chakra. Y ahora vas a hacer un recorrido por los distintos chakras visualizando sus símbolos asociados. No te duermas. Conciencia de la zona del perineo, muladar chakra, un triángulo rojo invertido, un triángulo rojo invertido. Subí a su chakra en el coxis, un océano de noche, un océano de noche. Subí hacia mani por chakra, un girasol amarillo. Un girasol amarillo. Subí hacia Anahat Chakra, la llama de una vela encendida. La llama de una vela encendida. Conciencia de Vishuddhi Chakra. Gotas que caen. Gotas que caen. Conciencia de Bindu. Conciencia del centro de la cabeza. Agia Chakra. Luminosidad. Luminosidad. Conciencia de Bindu. Una luna en cuarto creciente una luna en cuarto creciente y conciencia del tope de la cabeza sahasrara chakra fuego ascendiendo fuego ascendiendo Ahora comenzar a respirar más profundo y lento. Volviendo a conectarte con el cuerpo. Volvé a tomar conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Y volvé a sentir el cuerpo apoyado en el suelo. Recorda en dónde estás. Recorda qué día de la semana es. Aproximadamente qué hora es. Visualiza el lugar en detalle. Visualiza la posición en la que tu cuerpo está. Escucha los sonidos externos. Identifica de dónde vienen, en dónde estás. Lento y con conciencia, empezaba a mover los pies, mueve las manos. Mueve la cabeza a cada lado y con los ojos que sigan cerrados, empieza a desperezarte como cuando recién te despertás. Yoga Nidra termina ahora. Hariom tat sat, hariom tat, sat, tat sat". Luego de desperezarte, gira hacia un costado del cuerpo. Y desde ahí despacio sentate. Frota las palmas de las manos manteniendo todavía ojos cerrados y llevalas sobre los ojos, apoya las palmas sobre los ojos para que reciban esa tibieza. Lo puedes repetir algunas veces antes de abrirlos. Y luego abrí los ojos. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que las haya, la hayan disfrutado. Los espero en la próxima clase. Harium.